L'Espagne est une terre de châtaigniers. Ce furent probablement les Romains qui l'amenèrent lors de leur conquête. Bien qu'introduit en Espagne en tant qu'espèce domestiquée, Castanea sativa, sativa qui veut dire cultivée, il est fort probable que le châtaignier était déjà présent sur le sol ibérique en tant qu'espèce indigène, autochtone, depuis au moins la dernière glaciation au Quaternaire. À l'époque de l'Empire romain, le bois du châtaignier servait à étayer les galeries de mines, à fabriquer des piquets, des échalas pour la vigne. Et ses fruits, une fois séchés, étant très nutritifs et facilement transportables, permettaient de nourrir les légions romaines. Depuis, l'arbre nourricier est resté implanté sur une bonne partie de la péninsule ibérique. Aujourd'hui encore, la châtaigneraie fruitière occupe quelque 110 000 hectares et la production de châtaignes varie, bon an, mal an, entre 30 000 et 42 000 tonnes. De nombreuses régions d'Espagne comptent d'importantes surfaces de châtaigneraies. C'est le cas des Asturies, de la Cantabrie, du Pays Basque, de la Navarre et de la Catalogne, mais ces châtaigneraies sont plutôt vouées à la production de bois. C'est surtout en Galice que se concentrent les trois quarts de la castagniculture fruitière du pays, avec 70 000 hectares de surface cultivée et une production annuelle de 18 000 tonnes de châtaignes. La Galice compte quatre provinces, et la châtaigneraie fruitière, avec ses zones de production bien spécifiques, se trouve essentiellement dans les deux provinces intérieures, la province d'Ourense et celle de Lugo. À L2, elle représente le plus gros du volume de production nationale. Nous nous sommes rendus à Villarino de Conso, dans la province d'Ourense, à la rencontre de quelques producteurs locaux. Durante siglos, el castaño fue realmente un cultivo primordial para la alimentación tanto humana como de los animales domésticos, ¿no? Cuando yo era chico, pues se cogían cantidades ingentes de castañas. Se guardaban en forma de castaña pilonga, es decir, se secaban en los cañizos y se guardaban para todo el año. Incluso se vendían una vez secas, venían desde la zona de Queixa, al otro lado de la sierra, a comprar castañas secas. Pero es que además el proceso de cebado de los cerdos se hacía con castañas. Y cuando las ovejas o las cabras parían en época invernal, cuando hay poco pasto fuera, se alimentaban con castañas. Es decir, que tenía una multifunción, ¿no? Y evidentemente hasta al iniciarse el cultivo de la patata, la castaña era esencial en la alimentación. Aquí, con los castaños de este tamaño o de esta edad, se podían hacer cultivos. El cultivo de centeno y cebada invernal, que luego se segaba en abril o mayo para alimentar al ganado vacuno, se podía hacer perfectamente con los castaños. Era compatible. Y además en ese tipo de cultivos se llamaban ferraña, que es un estado del cultivo del centeno y la cebada, incluso del trigo. En los meses de diciembre y enero se utilizaba como pasto para el ganado y luego se recuperaba a partir de entonces y espigaba, encañaba y espigaba y producía igual cultivo final. Incluso parece que
antes de la llegada de la maquinaria agrícola, de los tractores, ¿no? Cuando araban todavía con el arado romano, con las vacas, el arado profundizaba muy poco y no afectaba a la raíz del castaño, ese tipo de labor iba bien para el castaño. Y además utilizaban estiércol para abonar para el resto de cultivos, de manera que el castaño también se aprovechaba de ese abono, de ese estiércol. Pero eso acabó en los años, me imagino que en los años 60, cuando la emigración hacia Europa se generalizó y en la zona rural pues quedaron solamente viejos y críos, ¿no? Se fue abandonando no solamente el cultivo de castaño, sino todo lo demás, ¿no? Sí. Hasta los años 80 parece que se recuperó un poco, 80, 90, y gente que regresaba, generalmente gente mayor, por desgracia, ¿no?, que regresaba, empezó de nuevo a las atenciones a los soutos, los castaños, incluso a hacer plantaciones nuevas, ¿no? Ahora la crisis financiera desde 2008, pues puede que en cierto sentido ayude a la recuperación del castaño y demás cultivos de las zonas rurales. En general es gente joven universitaria que, debido al problema laboral de no encontrar trabajo, están regresando y se incorporan a la explotación agraria, pero desgraciadamente son pocos todavía. Supongo que tal vez, y digo tal vez, circunstancias o elementos externos sí puedan ayudar a que regrese más gente, ¿no? En primer lugar, el problema laboral. El mercado laboral no va a ser de nuevo como fue. No se va a recuperar. Y ahí tiene mucho que ver las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología. Las empresas tienden a cambiar la mano de obra humana por esos chismes, ¿no? También como nos decían en aquel informe del 72, el informe de Roma, los límites del crecimiento, ¿no? Seguramente estamos agotando recursos que son esenciales para este sistema, ¿no? Para el sistema que, si no crece, se derrumba. El cambio climático también influirá, evidentemente. Si solo estamos utilizando alrededor de un 12% de la superficie del planeta, que es la superficie donde se nos permite vivir, el ritmo de crecimiento de la población humana sigue lo mismo. Probablemente con el aumento de la temperatura, grandes zonas del planeta se harán inhabitables. ¿Dónde nos vamos a meter? Es una paradoja, ¿no? Que en Tokio una habitación tenga el tamaño de un ataúd, un dormitorio tenga el tamaño de un ataúd, y aquí que tengamos tanto espacio y tantos recursos, es una paradoja. Nous sommes dans le Bierzo, l'une des provinces de la région autonome de Castilla-León. Dans ce site unique de Las Médulas, près de Ponferrada, les châtaigniers ont toujours accompagné ce décor des mines d'or romaines et font partie intégrante de ce décor insolite. Nous y avons rencontré José Luis, marchand ambulant, vivant de la vente de produits saisonniers issus de son terroir.
les cerises à la fin du printemps, les châtaignes à l'automne et durant les mois d'hiver. Aquí, ahora aquí estoy por estar, por, porque yo soy de este pueblo y por no quedar en casa vengo hasta aquí. Pero yo me voy para Madrid y tengo un puesto en Madrid, tengo una concesión, que estoy durante 4 o 5 meses allí, más o menos. 3, 4, 5, depende cómo venga el tiempo. El frío, la castaña, estos años nos está perjudicando a los casamos porque, como el clima ha cambiado mucho, y en invierno resulta que no hace frío y la castaña se vende con frío, pues las ventas nos han bajado, claro. Pero bueno, hay que tratar de pasar como sea. ¿Pero usted piensa que siempre seguirá una tradición con castañas aquí, al nivel cultural al menos? ¿Es una pequeña fuente de aportes? Sí. Y de hecho las administraciones están potenciándolo. O sea, están dando plantas, están dando terrenos incluso a gente que quiere, pues digamos, terrenos desaprovechados, que los quieren aprovechar, pues la administración está involucrándose en eso, sí. ¿Pero usted está hablando de gente ya de jóvenes? Jóvenes. La administración está involucrada en ayudar a jóvenes para que vuelvan al campo, porque claro, la industria no absorbe toda la gente joven. Entonces, con el tema del paro, pues la gente está volviendo, efectivamente, está volviendo a trabajar la tierra, vamos, a trabajar la tierra, a trabajar plantaciones de árboles, incluso miel, hay varias cosas que están promocionando y eso me parece muy bien. En 2014, l'Espagne a connu une production de 37 000 tonnes de châtaignes, production qui est passée à 42 000 tonnes en 2015. En 2016, ces volumes de production sont restés autour des 40 000 tonnes. Ces chiffres sont variables, car ils dépendent de nombreux facteurs, tant climatiques que phytosanitaires, ou même statistiques, car il est très difficile de connaître réellement le volume de production de châtaignes dans n'importe quel pays européen. Il est vrai que d'un point de vue écologique, la châtaigne est une culture qui est très liée au régime climatique de l'année en cours. La pluie, par exemple, peut affecter la récolte, soit parce que des précipitations sont trop abondantes au moment de la floraison, fin juin, début juillet, ou au contraire, par une absence totale de pluie au moment de la fructification, du grossissement des châtaignes vers la fin du mois d'août. La sécheresse, d'un été qui se prolonge, est un ennemi redoutable pour la production castanéicole. C'est pour cette raison que la distribution du châtaignier, en Andalousie, reste très localisée dans quelques zones bien déterminées. On le trouve dans la Sierra de Aracena, dans la province de Huelva, où il compte plus de 5200 hectares de châtaigneraies à fruits. L'autre grande zone de production se trouve dans la province de Malaga, autour de Ronda, dans la vallée du Rio Renal, avec 3700 hectares. Et, de manière plus anecdotique, mais significative tout de même, il est présent sur les pentes sud de la Sierra Nevada, avec des arbres séculaires de plus de 500 ans. L'Andalousie produit en général autour de 5000 tonnes de châtaignes. Elle est la troisième région productrice d'Espagne. Il existe ici quelques coopératives organisées autour de la châtaigne et les producteurs sont pratiquement tous de petits propriétaires terriens qui tirent un revenu saisonnier de la vente de leurs châtaignes. Avec ses 12 000 hectares de châtaigneraies, elle est loin derrière la Galice, qui compte plus de 70 000 hectares, et Castilla-León, qui en compte 28 000, pour une production d'environ 9 000 tonnes de châtaignes. La dernière région productrice significative du pays est l'Extrémadure. Sur 3000 hectares de vergers de châtaigniers, elle a produit 4500 tonnes de châtaignes en 2014. L'Espagne possède de nombreuses variétés de châtaignes et marrons, soigneusement sélectionnées par les castanéiculteurs depuis des siècles. En Galice, parmi les différentes variétés, les plus connues sont Amarelante, Famosa, Garrida, Inrerta, Lura, Longal, Luguesa, Negral, Parede, Presa, Raigona et Rapada. Dans la province des Asturies, quelques variétés de châtaignes comme la Chamberga ou Valduna et la Grua
font le bonheur des ramasseurs occasionnels, les glaneurs du dimanche, ou de quelques rares cueilleurs qui les vendront au frais. En Extrémadure, ce sont les variétés Inrerta, comme en Castilla-León, et la variété Verrata. Toutes les deux sont des marrons adaptés à la transformation. Ce nom, de Inrerta, qui veut dire greffé en espagnol, est un homonyme assez courant que l'on retrouve dans d'autres régions espagnoles et même au Portugal, car les castanéiculteurs ont l'habitude d'utiliser ce qualificatif pour désigner un arbre qui a été greffé, domestiqué, pour le différencier d'un arbre sauvage qui, en fait, s'est ensauvagé par l'abandon de sa culture. En descendant, vers l'Andalousie, tout au sud de la péninsule, on trouve bon nombre de variétés traditionnelles. Les cultivars les plus réputés sont Dieguina, Elechal, Pilonga, Planta Alajar, Temprana, Tomasa et Vasqueña. Ce sont toutes globalement des marrons, adaptés à la transformation, pour la fabrication de marrons glacés, mais vendus également en produits frais ou surgelés. Dans les zones qui sont organisées pour la collecte et la commercialisation, l'Andalousie exporte la quasi-totalité de sa production de châtaignes. En Castille et Léon, ce sont les variétés Inrerta, adaptées à la transformation pour confiture ou purée, et Negral, pour la vente en frais, qui sont les plus représentées. Mais la Parede, qui provient de Galice, est très demandée, surtout comme châtaigne grillée. Pero bueno, que son muy ricas, eso sí. Las castañas seguro que son de ahora. Hombre, las castañas sí. Están súper ricas. Bueno, están las otras, las que se secan, ¿cómo se llaman? Las pilongas. Pilongas, sí. A ver. Pero estas hay que ponerlas en remojo, ¿no? Las pilongas sí. ¿Qué se ponen, con leche o agua? Ay, sí, como quiera, yo las cuezo con agua. Ah. Muy bueno. Desde la Cabrera, que queda ahí detrás, desde la Cabrera, pasando por la provincia de Orense, hasta la provincia de Lugo, los Ancares, eso es una franja de castaños, y es un tipo de castaña. Después tiene otra zona, en la zona minera, digamos, que va desde Bembibre a Toreno y todo eso por ahí, pues también hay castaño. Ahí es más la de Parede. Es una castaña que es un poco más pequeña, pero es más dulce, es más dulce. Para asar es la que solemos utilizar. Porque esta injerta, sí, a veces es muy grande, pero no tiene el mismo sabor, no tiene el mismo sabor. Esta es muy buena para la industria, por ejemplo, para hacer harinas, para, no sé, para pastelerías, para cosas de esas. Para eso va muy bien. Pero para lo otro, para asar, como sabor, más dulce, pela mejor, se utiliza esta, la de Pared. Porque primero salen unas y luego las otras, eso depende también. Ahora mismo de Pared hay muy poca todavía, entonces tengo que echar mano a la otra. Es que depende del tiempo, como venga, claro. Este año va retrasada la cosecha, bastante. Aquí 15 días lleva, con 15 días menos. Está atrasado, no llovió en el verano y a la castaña necesita que llueva en el mes de agosto. El mes de agosto y septiembre que llueva, y entonces sale la castaña gorda y evita enfermedades. Si llueve en agosto, las mariposas ponen los huevos de las larvas en agosto. Entonces, si llueve, las tiran y no entra el gusano, digamos, en la castaña. Porque la castaña no es que tenga el gusano, la castaña germina el gusano dentro. Y es un huevo que pone una mariposa. Claro, entonces, si en agosto tiramos los huevos para abajo, pues no hay gusanos. Bueno, pues hoy parece que no hay mucha gente ahí. Thank you.
la amarelante, que son estos, este es amarelante, pues la producción ya se ve. Todos estos erizos cargadísimos, además con peso, cada uno tiene, no, aún no están abiertos, pero cada uno tiene tres castañas perfectamente de buen calibre. Y tenemos todo esto, que como se ve en el suelo, por no hay ningún erizo. Estos, hasta que cae la castaña, abre el erizo y se queda pegado, que se queda en el árbol. Eso es la ventaja grande de que, aunque vengan temporales, pues estos no se caen, no se cae la producción. Y además, la hoja también cae más tarde, y para recogerlos, pues no estorban ni los erizos ni las hojas. Es un trabajo mucho más llevadero que en los demás. Es muy buena esta producción, es estupenda. Esta la traje yo no era de aquí, de esta zona. Esta, la amarelante, es típica de la zona de Manzaneda, de aquí de la provincia de Orense, que le dio mucha fama a la castaña de Manzaneda, le dio mucha fama a esa castaña. Yo traje de allí la injerta, de unos amigos, y por lo que me dicen ellos, pues esta se da aún mejor aquí que allí en Manzaneda. Y yo creo que es insuperable. Es una castaña brillante, muy buena y sabrosa, se aguanta mucho, mucha producción, o sea que es la ideal para esta zona. Lo que más influye, pues es el terreno, el suelo. Son suelos ácidos, que al parecer, según las informaciones que hay, son los más adecuados para el castaño. Y se nota, y podemos tener en cuenta, que en España y Portugal, pues viene todo el filón que viene desde Asturias, la parte de León-Lugo, continuando Orense, Zamora, Portugal, Badajoz, hacia Huelva, todo ese filón que viene, vemos que es el más adecuado para el castaño. Donde mejor desarrollan son los castaños, pues en estas zonas sí se trasplantan por la forma de distribuir las distancias y todo eso, pero no sería necesario porque nacen en todos los sitios castaños. Las castañas que quedan por ahí, que las llevan los pájaros y todo eso, pues los castaños aquí nacen ellos perfectamente, no es necesario casi ni plantarlos. Aquí, de momento, en esta zona, sobre todo en las partes altas, no está claro de que algunos castaños que se perdieron, que fueran por tinta. Y el chancro, pues lo tenemos bastante controlado con los tratamientos. El chancro, más que nada, es cuestión de curiosidad. Si uno tiene la planta y en un principio, cuando se nota la enfermedad, se sanea bien, se desinfecta y se le da un protector, eso se elimina. Ahora, si hay abandono, eso se propaga cada día más. Y después, el tema de la avispilla, pues por aquí no se conoce tampoco. No se conoce y ni falta que hace. Pero también hay algunos rumores, no sé si serán ciertos o no, de que a la avispilla, una avispa que sale del fruto del roble, que esa avispilla convite a la avispilla del castaño. Eso no son rumores que se dicen, pero vaya, no está estudio hecho que sea así. Pero bueno, no sé por lo que es, por aquí de momento esa enfermedad no la tenemos. O sea que sería una zona muy buena, yo creo que sería la zona ideal para los castaños. Sería ideal. Es una zona muy adecuada. El clima, la tierra, yo creo que es especial para el castaño. Si era un lugar como este, donde aquí se sembraba algún tipo de cereal, debajo de los castaños, se mantenía limpio por la atención que se dedicaba al cereal. Primero pastarlo durante los meses de diciembre y enero, que incluso había derecho de paso por las fincas contiguas durante esos dos meses, con el ganado, solamente durante esos dos meses. Luego se solía utilizar en verde para el ganado, en muy pocos casos se dejaba para seco, para
cultivo del grano, pero de cualquier forma siempre estaba limpio. Cuando se segaba, quedaba perfectamente limpio todo el terreno, ¿no? Y en septiembre o octubre se lo vería a sembrar de nuevo. La verdad es que el castaño daba muy poco trabajo. Es una ayuda buena y, lógicamente, aquí si se dedicara uno a los castaños podría ser un medio de vida. Plantando las fincas podría ser un medio de vida. Pero además que se puede combinar, van muy bien con las ovejas, como se ve aquí, que está todo preparado, todo limpio, pues son las ovejas las que lo limpian. Así que las ovejas lo limpian, lo abonan y después de los restos de castañas, pues también lo cogen las ovejas. E incluso pues hay informes de que dicen que si andan las ovejas en los sotos, que reducen los bichos del fruto un 30%, porque todo lo que queda en el suelo, que no vale, que no se coge ya para la castaña, pues las ovejas lo comen y eliminan las larvas que pueden quedar ahí para el año siguiente. O sea que van muy bien las ovejas con los castaños y los castaños con las ovejas. Sí. ¿Esto funcionaba como monte común? ¿Estaba todo abierto? No, cada uno iba a su finca, a su parcela, sí. Pero tenía derecho de paso por las parcelas del vecino, solamente durante esos 2 meses. Y ocurría lo mismo que en el mes de abril, las cortiñas o las huertas, también había derecho de paso por la finca del vecino para estercar, para abonar, para arar, para lo que fuera, solamente durante el mes de abril había el derecho de paso por la finca del vecino. ¿Pero eso existía en las escrituras? ¿Había actos oficiales o era la palabra entre vecinos? Sí, yo era un acuerdo tácito moral. Yo creo que era derecho consuetudinario, costumbre. Y lo mismo pasado luego, a partir de... Sí, había también... A partir del Día de Santiago, que es el 25 de julio, había también el derecho de paso para el heno. Segar el heno, secarlo, y había derecho de paso también por la finca del vecino para poder extraerlo, ¿no? Y ese paso se abría el 25 de julio y se cerraba el 8 de septiembre, creo. A partir del 8 de septiembre se acababa el paso, el derecho de paso. Y todo eso... ¿Existía o era de esa forma por culpa del minifundio? Claro. Todos sabemos que el derecho de propiedad privada estuvo limitada por las posesiones de las clases dirigentes, de los aristócratas y de la Iglesia, ¿no? Eran los que poseían el territorio. El acceso de los vecinos a la propiedad vino a partir de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Y otras, pero sobre todo la Mendizábal, que fue sobre en el último tercio del siglo XVIII, creo. Del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX. Los vecinos, la gente, tenía tanta ansiedad de tierra que en lugares donde la herencia era igualitaria, cada vez que había cada nueva generación se empeñaba en partir todas las parcelas porque todos los hermanos querían un trozo de esta parcela, de la otra parcela, de la otra parcela. Con lo que al cabo de 3 o 4 generaciones, parcelas que tenían una superficie, una dimensión adecuada para ser cultivada, acababan en prácticamente nada, ¿no? De ahí que el derecho de paso o el derecho de riego, que era prácticamente lo mismo también, ¿no? En determinadas épocas había el derecho de pasar el agua por determinada acequia para regar tu finca que estaba al final, ¿no?
Esto es consecuencia de todas estas partijas. Y una partija en cada generación, ¿no? Hay algunas zonas donde la herencia no era igualitaria, sino que podía ser el sistema de tercios, que llamaban, donde el primogénito, ya por serlo, tenía derecho a un tercio de la propiedad. Otro tercio era a libre disposición de los padres, que generalmente se lo dejaban al primogénito porque ya tenía un tercio y seguramente se quedaba en casa y finalmente los atendería cuando ellos fueran viejos, ¿no? Y el último tercio era a repartir entre todos los hermanos, pero que en general se compensaba con dinero o lo que fuera, y la hacienda, la propiedad, la finca, quedaba intacta. Hay zonas como en Lugo, el norte de La Coruña, donde este es el sistema de herencia y las propiedades son mayores y es debido a esto precisamente, a este sistema. Aquí se sembraba centeno. Cuando se dejó de sembrar el centeno, que empezó a cambiar todo esto un poco, pues fue cuando plantamos los castaños. De hecho, por aquí nada más los plantamos nosotros, ahora sí empiezan a plantar algunos, porque decían que la altitud, que no se iban a dar bien, y resulta que se dan perfectamente, perfectamente. Es muy simple, hoy hay información, hay libros y hay todo, es muy simple, más que nada es... Yo creo que es el cariño a la planta. Y si se hace con ilusión y con cariño y una constancia, porque tampoco el castaño no hay que estar como si son las ovejas que hay que estarle echando de comer todos los días. El castaño, con unas cuantas visitas que se le hagan en las épocas determinadas, de limpiarlos y cuánto injertarlos, y eso pues queda pa cientos de años ya. O sea, que después sí, una poda de renovación, una limpieza, como cualquier frutal. Menos que cualquier frutal, porque es muy poco lo que se le puede hacer. Esos cuidos, un poco las enfermedades, controlarlas un poco, estar un poco al tanto de ellos. Si después, aparte de todo eso, las fincas como esta, que es una finca que no tiene fondo, que no tiene muy poquita tierra, es muy seca, si le ponemos el riego por goteo, el riego por goteo, que aquí se lo tenemos, le va muy bien, y la producción y el desarrollo de la planta pues le va muy bien. Aquí si hay abono de que andan las ovejas, se le puede traer algo, cuando termina de caer la hoja, el erizo y todo esto se amontona, después se le echa encima, es lo único que necesitan, además es lo que mejor le va, es el abono que mejor le va. Los abonos químicos y orgánicos fuertes, el castaño no le van bien. Crean hongos que después les salen enfermedades que los perjudican. Totalmente ecológico. Esto, como ven aquí, no hay nada. Ya estos árboles, estos son jóvenes y aún están bajos, pero castaños sería imposible de poderlos tratar, a no ser que fuera con un helicóptero. Pero no necesitan nada. Este clima que tenemos aquí, incluso el castaño es muy soleado, se aguanta mucho tiempo. Este año las que empiezan pues no tienen bicho, no tienen nada, son castañas muy sanas. Y luego las variedades que tenemos aquí, pues también vamos eligiendo la variedad mejor, con la experiencia que tenemos de la castaña que es buena, la mala, ir teniendo un poco en cuenta también la polinización. En medio de los demás castaños siempre hay que meter alguno por el polen, para que polinicen bien. Que aquí utilizamos por la rapada de aquí de Galicia, que va muy bien. Entre media de todos estos siempre tenemos algunas de una variedad distinta para que polinicen el fruto. Aquí son, en total son 80, son 80 castaños. ¿Cuánto más o menos puede ganar una familia aprovechando de los castaños por año? ¿Es una ayuda bastante importante? Sí, es una ayuda muy buena, es una ayuda muy buena. Aquí una familia, pues que tenga, por ejemplo, 300 castaños, aunque no estén lógicamente en una finca, porque las fincas aquí son pequeñas. Con 300 castaños en plena producción vive perfectamente, teniendo en cuenta de que 300 castaños va a superar
en plena producción pues puede superar los 30.000 kilos. Estas castañas pues se venden bien, siendo en buena calidad, se venden bien a dos, como mínimo a 2 euros, de ahí para arriba. Entonces pues es una producción muy rentable. Además que pueden dedicarse, esto no hay que estar todos los días en ellos, pueden dedicarse a otras actividades y esto puede ser una actividad complementaria de otras cosas. Lo pueden combinar, como hablábamos con las ovejas, van de maravilla. Se le hace un cercado, las ovejas aquí están tranquilas, solas, alimentan al castaño y el castaño las alimenta, la finca las alimenta a ellas. O sea que van muy bien. Sí.